marcha, es porque el hombre no quiere acortarme. Ha mucho tiempo que vivía cuidando de los de lanza y espiedro, a larga antigua, rocín flaco y canto corredor. Una olla algo de más larga que candero, sacudió las más noches, luego se quebranzó los sábados, lentejas los viernes, algún polvo de añadidura los domingos consumía las tres partes de su hacienda. Thank you.
tanto le dijo y tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó en salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder a Ventura que ganase en un quita de allá esas patas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y asentó por escudero de su vecino Don Quijote. Sancho Panza sobre su momento como un